Jesús de León Tello. Chuy. Mi querido Ángel, gracias, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues ya aquí desde muy temprano acompañándote y ya chambeándole. Muy bien, ¿no? Bien, 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 cual debe ser, como siempre. Chuy, uno de tus, eslogan de campaña es ya no más falta de agua en las colonias, si no estoy equivocado. Así es. Yo he visto algunos espectaculares. Así es. ¿Qué opinas de esto? Fíjate que tenemos un grave problema de abasto de agua en muchas colonias y ejidos de Torreón. Ahorita que yo estoy seguro me están viendo en muchas colonias aquí de nuestra ciudad. Decirles que vamos a atender este problema, que tenemos precisamente un programa para abastecer de agua a colonias y ejidos de Torreón, porque no se puede dejar de invertir en toda esta infraestructura. El problema que tenemos es que no se le dio mantenimiento preventivo ni correctivo a los pozos. Son 73 pozos que tiene nuestra ciudad. Debieron haber planeado, haber hecho toda una estrategia para darle mantenimiento permanente a los 74 pozos y también ver otras posibles perforaciones para no estar con esta carencia de aguas. En vez de haber hecho algún otro tipo de obras, nosotros lo que nos vamos a enfocar es precisamente en nuevas perforaciones que se requieren para abastecer de agua a nuestra ciudad, hacer un plan integral con la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos estatales, tanto de Durango como de Coahuila y como zona metropolitana, para ver cómo solucionamos el problema. Necesitamos principalmente equilibrar el acuífero, la extracción del acuífero. Hoy no puede seguir Torreón viviendo precisamente de una industria que sea principalmente el consumo de agua. Tendremos que buscar otras vocaciones, el buscar, por ejemplo, industria de automotriz, autopartes, etcétera. Tenemos que traer atracciones para las inversiones. Pero en el tema del agua necesitamos hacer todo lo que esté de nuestra parte inmediatamente para solucionar este gravísimo problema de falta de agua. Entonces, básicamente tiene que ver con el mantenimiento de los pozos. Con el mantenimiento de los pozos, con el tema de mantenimiento de la red de distribución precisamente del agua y nuevos pozos que se debieron haber hecho precisamente para tener el agua suficiente dado el crecimiento de nuestra ciudad. Escuchaba una declaración tuya. Y otro tema, perdón. Fusionar, actualmente tenemos dos sistemas, el CIMA Rural y el Sistema Municipal de Aguas de Torreón. Tenemos que fusionarlo, tiene que ser solamente un organismo operador de agua para que precisamente dar un mejor servicio a los ciudadanos. ¿Pero qué relevante viene en fusionar el rural y el urbano? Porque a final de cuentas operan diferentes infraestructuras diferentes y no se hace una planeación precisamente para darle el abastecimiento de agua a muchas colonias. Unas da el servicio el CIMAS y otra da el CIMA Rural. Por último, Chuy, escuchaba una declaración tuya que hacías en torno a este tema de la policía y el mando único. Así es. Yo voy a ser un alcalde que me voy a preocupar y ocupar por el tema de seguridad pública. Y uno de los planteamientos que estamos haciendo es primero con la Marina. Pero esa no debería ser una oferta de campaña. ¿O no lo debería estar haciendo? Sí, pues es que tenemos como oferta, pues, porque se está atendiendo. ¿No crees que se está atendiendo el tema? No. Seguro, seguro. Han estado invirtiendo en estos cuatro años solo 250 millones de pesos a través del Fideicomiso de Seguridad Pública con recursos del Subsemún y Fideicomisos para Viviendas. Son 700 miembros, 700 activos o elementos en la Corporación de Seguridad Pública, por lo cual pues necesitamos hacer mayores inversiones, por lo cual necesitamos precisamente equipar mejor a los policías y necesitamos una sola estrategia, el mando único. Creo que es una buena solución, el gobernador ya lo propuso, yo lo respaldo en ese sentido. Tenemos que buscar la forma de cómo instaurar el mando único aquí en Torreón, porque nos va a ayudar mucho en una estrategia integral. A Durango no ha ido nada bien con el mando único, Lo que pasa es que se anunció hace seis años. Es que es tema de recursos, ¿Sí? Se anunció, pero no, hay que buscar que sí funcione, sí está funcionando en otras partes del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Morelos. Así. En Morelos está funcionando. Ahí ya se instaló el mando único y está jalando bien. Entonces, pero no solamente es eso. También es, por ejemplo, un convenio con la Marina para que todos los mandos medios sean capacitados y sean preparados y llegábamos una estrategia integral en el tema del combate al robo a casa habitación, a comercio, el robo de vehículos, de asalto a personas, serán prioridad para atender. En Monterrey,
que hemos estado platicando con la presidenta municipal de Monterrey, que hemos estado platicando con los que hicieron el programa para pacificar Juárez y Tijuana. Estos tres municipios hemos estado tomando muchos elementos para hacerle frente a la delincuencia y yo estoy seguro que vamos a disminuir estos delitos que acabo de comentar dramáticamente el primer año. En Monterrey, en tan solo 7 meses, un 60% de robo a casa, habitación y comercio ha disminuido el índice delictivo en esos rubros. Entonces, yo lo que te quiero decir es que sí se puede, que se va a hacer, por eso venimos diciendo ya no más miedo. Ya no más colonias sin agua, ya no más jóvenes sin futuro. Hoy ese es el otro tema, pero se nos queda en el tintero. ¿Promete regresar? Por supuesto, aquí voy a estar. Ya no más jóvenes sin futuro. Es un abanicote el que abres ahí, ¿no? Sí. Es un abanicote. Es un peligroso el tema. Porque estás de acuerdo en lo que te estás comprometiendo, ¿no? Así es. ¿Me lo contestas en una segunda visita, Chuy? Por supuesto, aquí vamos a estar, Ángel. Muchas descansen, gracias. Descansen, Chuy, que yo estoy verdaderamente preocupado por ustedes, porque si ¿sí duermen bien? Sí. ¿Sí, no? Sí, dos, poquito tres, tiempo. Horas, poquito tiempo. Pero me quita el sueño todos estos problemas que tenemos en Torreón, no creas que es de corridito. Mira, yo cuando me duermo, mando el carajo todo, yo me duermo. Es la hora de dormir, que te anda quitando el sueño tú, hombre, ¿no? No, no, la mente, te preocupa. Duérmete un rato, por favor. Duerme, que duerma, ¿no? Un ratito nada más. No. Gracias, no, no. Chuy. Gracias, Ángel. Multimedios Deportes y Raimundo Carrillo.